Bueno, aquí en el Pinganón de la Foz, desde la Fuente de las Moyas, en el Puente de la Muñeca, Cueves, Celleros, La Campona, Casa Vieja, Bosque Talliu, el Reguero el Talliu, y aquí en el Pinganón de la Foz, arriba a la zona de la taberna. Bueno, este año parece que esta primavera, el 2018, parece que los vemos todos echar agua. Bueno, ahí desde el Pinganón, lo importante también es esta preciosa vista que tenemos. Aquí desde Les Brañes a Lleranes, ahí tenemos la zona de Muries, allá a la derecha el Aramo de Vestidito de Blanco. ¡Buah! El Esturbín, la Peña Melera, la Pandos, la Panda y Peña Redonda, la zona de la Cabritera, el Cheché. Bueno, ahí detrás de este árbol tendríamos el Nogal, los Castillones, el Oso y el Fuentes. Bueno, espectacular, como siempre, en el paraíso Astur, amigos, en ayer, en el Olimpo del senderismo. Bueno, aquí estamos al ladito del otro Pinganón de Les Brañes a Lleranes, el de la Foz, recién exprimida de la peña de la taberna, que ahí arriba la tenemos con el cielo azul, ahí entre la taberna y la Piernoza, a 1.270 metros de altitud. Una guapa excursión, 6 kilómetros y algo. Una zona de lujo. Y después les viste, ya sabéis, de primera especial. ¡Wow! Sin comentarios. Se nos nubló, ¿eh? Pero bueno, todavía está el cielo azul ahí. Una nube. En el baño está llorando, amigos, aquí. Con la nieve recién exprimida de la Peña de la Taberna, ahí arriba, con el cielo azul. Bello rincón que debemos visitar, el Pinganón de la Foz, por el PR AS30, en este caso desde Cuevas, pasando ahí por el guapo bosque de allí, para no perdérselo. El Pinganón de ahí arriba, aquí lo vemos desembocar en el refresco. Ahora toca pasarlo. Qué guapo baja, ¿eh? Mira. Preciosa ruta circular. Precioso. Bueno, tengo que decir que me mojé un poco, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Hasta otra, amigos. En ayer, en el Paraíso Astur.